2028, el ganador del Maratón CAF Caracas 2013. Bueno, pues felicidad a cada, todos los deportistas. Nos preparamos para ganar y sufrimos mucho durante una preparación y este es el premio a un gran esfuerzo. Feliz también porque mi hermano hubiera podido estar conmigo en el premio. Solo puede haber un ganador y en el caso pues pude ser yo, hubiera podido ser él, pero me tocó este año a mí. Pero como te digo, más importante es que los dos pudimos estar en el podio, que pudimos disfrutar este importante evento, que toda la organización de la carrera, pues imposible pedirle más, un evento de talla mundial y ojalá y que sigan para adelante con él. Primero gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí, por hacer que esto se funda en todo el país. Y contento, he trabajado mucho para esto, fue muy difícil. Quizás si en lo profundo me siento un poco descontento porque vinieron calambres muy rápido, kilómetro 26 calambres hasta el kilómetro 42, fue muy difícil. Le dije a Cardona, me agarró en el 22, vamos Belandria, yo le dije vamos a darle. En el 26 ya le decía Cardona, muchos calambres, no sé qué está pasando. Kilómetro 30, íbamos para 2 horas 18, 2 horas 17 y bueno, se cayó, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero contento porque he trabajado, contento porque estos esfuerzos valen la pena, porque estos esfuerzos que tú haces se lo dedica a mucha gente, se lo dedico a mi esposa, se lo dedico al país, se lo dedico a Mérida, a mi vigía, a mi pueblo, a mi padre. Y contento, un segundo lugar, ojalá Dios y los muchachos que están nuevos. Yo ya con esta edad, pues muchas veces es difícil, 42 años no es nada fácil. Bueno, Colombia siempre se ha generado por ser una tierra de buenos maratonistas. Mi hermano lleva siendo casi una década siendo el mejor maratonista de Colombia y bueno, aquí ratifica, estuvo ya en tres olimpiadas y ratifica porque es uno de los mejores de Sudamérica. Y está ahí, siempre está ahí en los tres primeros en el podio y por eso se ratifica. Ahora venimos varios detrás de él, ya lo está haciendo la chica también aquí con Riativa que ocupó el primer puesto y bueno, se ratifica que es una tierra de corredores especializados en 42 kilómetros.